Bienvenidos una semana más al canal, yo espero que estéis bien, yo continúo aquí. Hoy os propongo una muñeira, la muñeira de Monterrey, que está recogida en O Cancionero de David González Rodríguez. Y es una muñeira que tengo igual desde hace un año preparada. Pero fui priorizando otras canciones y se me había quedado. Pero bueno, hoy al fin está aquí en el canal. He de decir, bueno, como casi todas las canciones, que no son complicadas, pero siempre tienen detalles a los que tenemos que atender. En la primera parte empieza igual que Lugo, y eso es mentira porque la medida cambia, pero las notas son las mismas, hace do, si, la, do, si, sol. Y entonces es muy fácil empezar con do, si, sol, irte al sol directamente en vez de al la. Cuidado con eso y ponerle un poquito de atención, do, si, la, do, si, sol. Y en la segunda parte tenemos un cuatrisillo, que quiere decir que hay que hacer cuatro notas en el tiempo del 3. O sea, es lo mismo que el tresillo, pero con una nota más. Y nada, simplemente es escucharlo un poquito, medirlo bien y tirar para adelante. No tiene más dificultad, que a veces nos asustamos con estas medidas y a veces son más fáciles de lo que parecen, ¿no? A nivel teórico es difícil de explicarlo, pero a nivel práctico lo escuchamos y enseguida lo reconocemos. ¿Cuántos tresillos no hay en la música tradicional? Montón. Cuatrisillos hay menos, pero también hay.